Buenas noches, queridos hermanos de la misión del amor de Dios en el mundo. Les saludamos desde Alemania. Les damos las gracias por unirse en oración a estas jornadas en donde de diferentes lugares del mundo nos unimos en el corazón inmaculado de María. Le pedimos a ella, nuestra Madre Santísima, que nos guarde en su inmaculado corazón y que abra esta oración, que sea ella la que nos guíe, la que nos dé la gracia de ponernos en presencia de su Hijo amado y que ponga todos esos sentimientos en nuestro corazón que nuestro Señor pasó en su pasión, para que junto a Él también reparemos por todos los momentos que está pasando la humanidad actualmente. Por la señal de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Oh Dios mío, estoy terriblemente arrepentido de haberte ofendido y detesto todos mis pecados, porque temo la pérdida del cielo y las penalidades del infierno, pero sobre todo porque te ofendí a ti, mi Dios, que eres todo bondad y merecedor de todo mi amor, y ahora toma la firme resolución de que con la ayuda de tu gracia confesaré mis pecados, haré penitencia y enmendaré mi vida. Amén. Damos inicio al Santo Rosario. Hoy meditaremos los misterios dolorosos con las meditaciones de la misión. Con este rosario ato a todos mis hijos al corazón inmaculado de María, Padre Jorge. Como intenciones especiales de oración, tenemos a la Iglesia de Cristo en la Tierra, la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Oramos por todos los pastores de la Iglesia para que puedan conducir a sus rebaños a los brazos de Dios Padre. Te lo pedimos, Señor. Como intenciones particulares, presentamos en este día el alivio y la pronta liberación de todas las almas benditas del purgatorio de todos los tiempos. Especialmente, pedimos por las más abandonadas y las más necesitadas. E igualmente, le rogamos a Dios por las almas de nuestros ancestros paternos y maternos. Le rogamos a nuestro Señor por Alemania y sus gobernantes, para que ellos defiendan los derechos fundamentales de las personas y defiendan la libertad religiosa. Igualmente, pedimos para que la Santa Iglesia Católica en Alemania sea ungida e iluminada por el Espíritu Santo y que Él nos conceda la unidad, el celo apostólico de los pastores, la obediencia a los obispos y el compromiso de los laicos en la nueva evangelización. También pedimos para que nosotros como fieles logremos estar siempre atentos ante las acechanzas y adversidades que se pueden presentar por la defensa de nuestra fe ante Cristo nuestro Señor. Pedimos también por todas las intenciones que en este momento se están escribiendo en el chat. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu espíritu y así serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a los corazones de los fieles, mediante la luz del Espíritu Santo, permítenos, por la gracia del mismo Espíritu Santo, que siempre seamos realmente sabios y siempre nos regocijemos en su santo consuelo, a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Oraciones iniciales. Para prepararnos a rezar los misterios dolorosos del Santo Rosario, primero haremos un acto de alabanza y reparación, como fue dado por nuestro Señor. Que el nombre sacrantísimo, digno de toda adoración, incomprensible e inefable de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Pongamos en nuestra mente la santa faz de Jesús. Nuestro Señor dijo: al ofrecerle mi faz a mi Padre eterno, nada será rechazado, obtendrá la conversión de muchos pecadores. Padre eterno, te ofrezco la adorable faz de tu amado Hijo, para honra y gloria de tu nombre, por la conversión de los pecadores y la salvación de los moribundos, especialmente en Alemania y en España, y en todos los países y las ciudades de este mundo. Amén. Credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. De ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por el aumento de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterio doloroso. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto de Getsemaní. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor arrodillado en el huerto de Getsemaní y ver sus santos poros abiertos tras derramar su preciosísima sangre, oremos.
Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en cada uno de tus poros abiertos durante tu santo dolor y agonía a todos los que están en los medios de comunicación, especialmente a aquellos que crean y decidan lo que nosotros y nuestros hijos vemos, escuchamos y leemos. Pido especialmente por quienes activamente promueven la pornografía, la perversión, la inmoralidad, la falta de pudor y lo oculto, en películas, internet, revistas y sobre todo en televisión. Oro por tu mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente aquellas que más necesitamos de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor encadenado a la columna de la flagelación y ver su santa carne abierta y desgarrada, oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas y pongo dentro de cada una de las heridas más abiertas y profundas en tu santísima espalda, que en una dejó expuesto tu sagrado hueso, a todos los líderes del mundo y a aquellos que se encuentran en el gobierno y la política, especialmente a aquellos que buscan coartar la libertad. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas. E invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, ser la salvación del alma mía. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Tercer misterio, la coronación de espinas. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor, empapado en su sacratísima sangre, desgarrado y mayugado por los golpes, sin apenas poder respirar, y ver cómo es azotado y cómo le encaja la corona de la burla, perforando profundamente su sagrada cabeza, oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo dentro de estas inefables y punzantes llagas y punzantes heridas mortales causadas por esas espinas como dagas a todos los que se encuentran en el medio de las finanzas y el comercio, especialmente aquellos que han vendido o venderán sus almas eternas por ambición de poder. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las que más necesitamos de vuestra infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Cuarto misterio doloroso. Jesús carga la cruz. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor caído por tercera vez, sus santos pies terriblemente deformados, sus santas piernas desgarradas, sus amadas rodillas destrozadas, sus santísimas manos, brazos y codos, tan magullados, golpeados y atormentados por atroces dolores. Sobre todo, amado Jesús, recordamos la herida de tu sagrado hombro, sobre el cual cargaste tu amada cruz, esa herida que causó en tu santa carne y huesos una mayor angustia y dolor que cualquier otra santa herida. Tu carne tan desgarrada dejó los huesos tuyos al descubierto. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en lo más hondo de esos tormentos salvíficos a todos los que tienen autoridad sobre otros, desde la más simple autoridad hasta la de aquellos que tienen en sus manos la vida y el destino de los demás. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús,
ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas. E invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor clavado en la cruz,
sufriendo una muerte dolorosísima y atroz, con sus pensamientos atormentados centrados en nosotros, en nuestra redención y salvación. Finalmente, entregándonos al cuidado de su madre. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en lo más profundo de cada una de las llagas que sufriste en la crucifixión, la de tus amadas manos, tus santos pies y la venerada llaga de tu sagrado costado, a todas las familias, especialmente aquellas dentro de Alemania y España, cuyos padres se han divorciado o están por hacerlo. Asimismo, a todos aquellos que han cometido el abominable pecado del aborto o que lo están contemplando, y a todos aquellos que han sido víctimas de la perversión y el adulterio. Pongo también dentro de estas santas llagas, sangrientas y martirizantes, a todos los hijos de esas personas y familias para preservarlos de la mancha por tales pecados y para conservarlos bajo la protección de la Sagrada Familia, libres de los deseos de la carne y de todo apego a las cosas de este mundo. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un Padre nuestro por el Papa y sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Jesús, María y José, los amo, salven almas. Jesús, María y José, los amo, salven almas. Jesús, María y José, los amo, salven almas. Letanías por la ciudad y la familia. Ahora recordamos las palabras de nuestro Señor en la cruz. Tengo sed. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la misión, ruega por nosotros. San José, patrón y guardián de la misión, ruega por nosotros. Santo Juan Diego, patrón de la misión, ruega por nosotros. Los 27 santos de la misión, celestiales intercesores de la misión, rueguen por nosotros. Santos Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles celestiales protectores de la misión, rueguen por nosotros. Los 9 coros de ángeles, siempre vigilantes de la misión, rueguen por nosotros. Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Oh Dios, Padre nuestro, escúchanos. Rogamos ante ti, Sagrado Corazón de Jesús, por todos los que en este día y en esta noche, en esta gran ciudad, se encuentran en mayor necesidad de tu misericordioso amor y protección. De las almas acosadas por la tentación, ten piedad. De aquellos que han caído en el pecado, ten piedad. De aquellos que se han dado a las cosas mundanas y se han olvidado de ti, ten piedad. De aquellos que en este momento están en peligro de perderte para siempre, ten piedad. Haz que aquellos que están tentando a los demás se conviertan a tu amor. Por tu agonía, sálvalos, Jesús. Ten piedad.
y aquellos que llevan a cabo negocios malvados y se enriquecen con el pecado. Ten piedad. De aquellos en los medios de comunicación y entretenimiento que llevan a otros a alejarse de Dios. Ten piedad. De las víctimas del pecado. Ten piedad. De aquellos que realizan actos pecaminosos. Ten piedad. De todos los que ponen en riesgo sus almas por la autoindulgencia y el lujo. Ten piedad. Por tus flagelaciones, Jesús, sálvalos. Señor, escúchanos. De todos ellos, los desposeídos, los agotados, los hambrientos, de aquellos tentados por el suicidio, de los que son adictos de cualquier forma. Ten piedad. Aquellos que están dedicados a rescatar a otros en cuerpo y alma. Otórgales tu ayuda y tu protección. Aquellos en trabajos peligrosos, en especial la policía, los que se dedican al transporte, los bomberos, los que están en las Fuerzas Armadas. Permite que tu presencia esté entre ellos, Jesús. A los enfermos y los que sufren, y por todos los que soportan cualquier agonía de la mente, el cuerpo y el alma. Confórtalos, Jesús. A todos los que se van a someter a cirugía y a los que van a operarlos. Jesús, ayúdalos en cuerpo y alma. Los que no pueden dormir, los solitarios y aquellos que no se sienten queridos. Mantente cerca de ellos, Jesús. A aquellos que viven en el temor o la angustia. Cálmalos, Jesús. A los dementes y aquellos con enfermedades mentales. Manténlos en tu poder, Señor. A aquellos que cuidan de los dementes. Hazlos tiernos de corazón y compasivos. A los médicos y enfermeras. Dales fidelidad y simpatía. A los sacerdotes y doctores llamados este día y esta noche. Recompénsalos, Jesús. Por tu corona de espinas. Líbralos, Jesús. Señor, escúchanos. A aquellos que deben sufrir el luto. Visítalos y sosténlos, Jesús. Por aquellos para quienes hoy será su última noche en la tierra, le rogamos a San José que los ayude a profundizar en su arrepentimiento. Señor Jesús, recibe sus almas. Por aquellos a los que una muerte repentina llama a tu juicio. Jesús, ten piedad de ellos. Por aquellos que mueren rechazando el magisterio de la iglesia, el ministerio de la iglesia. Jesús, ten piedad de ellos. Por aquellos que mueren inconscientes. Jesús, ten piedad de ellos. Por aquellos que mueren ciegos a sus pecados. Jesús, ten piedad de ellos. Por las almas de los no creyentes y los herejes que están cerca de la muerte. Rogamos tu divina misericordia, Señor Jesús. De aquellos temerosos de morir. Convierte su tristeza en alegría. De los sacerdotes, religiosos y todos los católicos moribundos. Ten piedad y recíbelo, Señor. Por nosotros y aquellos en nuestra familia, en nuestra última hora. Otórganos el perdón de nuestros pecados y nuestras omisiones a través de la intercesión de San José, patrón de los moribundos, y otórganos una muerte feliz. Por tu santa muerte, líbralos, Jesús. En nombre de aquellos que no han dicho una plegaria hoy en esta ciudad, permítenos decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divinas alabanzas. En nombre de aquellos que se olvidan de Dios, ya sean para alabarlo o siquiera para darle gracias, digamos las divinas alabanzas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Reparación. A manera de reparación, en nombre de aquellos que blasfeman, de los irreverentes en la iglesia y durante la Santa Misa, y ante el Santísimo Sacramento del altar, digamos: Bendito, alabado, santificado, venerado y adorado sea Jesucristo, en su trono de gloria y en el más sagrado sacramento del altar. Conversión y protección. Y para aquellos que rezan por la conversión y la protección de sus países, de sus ciudades y de su familia, a través de la misión por el amor de Dios en todo el mundo, digamos. Sálvanos, Señor, mientras estamos despiertos. Protégenos mientras dormimos. Que podamos mantener la vigilia con Cristo y descansar con Él en paz. Y que el Señor nos otorgue un día y una noche tranquilos y un perfecto final. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, bendícenos este día y esta noche. Amén. Les damos gracias a todos los que pudieron participar rezando este Santo Rosario y los invitamos a que continuemos unidos en oración por medio de la jornada de oración de la misión. Que Dios te bendiga y te guarde, ilumine Dios su rostro sobre ti y te sea propicio. Dios te muestre su rostro y te conceda la paz. Señor, tú que estás aquí presente, ilumina nuestro camino. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.